El rastro digital es uno de nuestros tesoros más desatendidos. Diariamente lanzamos datos al ciberespacio que pueden caer en manos indeseables. Hoy en Enred analizamos este fenómeno y os mostramos una herramienta que permite realizar un borrado rápido de los datos deseados. Además, conocemos los detalles de Conversaciones, una webserie que empatiza con los problemas que rondan la mente de los más jóvenes y que ya ha conquistado a la plataforma digital Filmin. Y en nuestra sección Ponlo en práctica, aprenderemos a hacer presentaciones interactivas con el programa PowerPoint. Prepárate porque en unos momentos comienza Enred con todo esto y mucho más. Bienvenidos a la red de redes, bienvenidos a Internet, un cibermundo en el que no solo participamos, sino en el que también depositamos todo tipo de información personal. Ahí están nuestras publicaciones, nuestras fotos, nuestros vídeos, pistas con las que casi se podría generar un avatar digital. Pero ¿hasta qué punto pone esto en entredicho nuestra privacidad? La navegación en sí no es una exposición, la navegación en sí es una fórmula de disfrutar de la tecnología y lo único que tenemos que tener es la cautela del rastro que vamos dejando por cada una de las páginas que visitamos. Sin darnos cuenta vamos aceptando, sin tener en consideración cuáles son las repercusiones que eso tiene. Y entonces pues en realidad hemos dado nuestro consentimiento sin saberlo. No sabemos, por ejemplo, que cuando entramos a una aplicación de redes sociales nos graban la voz, entran nuestros contactos. Tienen acceso a nuestro carrete de fotografías dentro del móvil. Toda esa información, como no nos la leemos, no sabemos realmente todo lo que están haciendo con ella. Así es, las responsables de este almacenamiento son las conocidas cookies de los sitios web que hacen que nuestro navegador guarde datos que faciliten una hipotética nueva visita a la página. Mucha de esta información queda registrada en la red. Es la llamada huella digital. Si hago un ejercicio de ego surfing, esto es introducir mi nombre y mi apellido. En un buscador, en este caso Google, aparecen diferentes páginas, diferente información personal, como en la empresa para la que trabajo, aparecen mis perfiles en redes sociales, información que reconozco he compartido voluntariamente. Si busco, por ejemplo, en Google Imágenes, aparece en primer lugar una foto mía, que yo compartí en este caso en Twitter, además de otras muchas fotos de personas que entiendo se llaman como yo. Pero, ¿cuál es el motivo para que toda esta información esté almacenada en Internet? Pues uno de los grandes valores que tiene la economía digital es poder centrar los objetivos en el perfilado y en el conocimiento del visitante, ¿no? Normalmente la recopilación de los datos que hacen de nosotros se hace para utilizarlo con fines comerciales, ¿no? Pues para hacernos publicidad, etcétera. Los usuarios pueden solicitar la rectificación o eliminación de sus datos privados en Internet, pero el proceso no resulta del todo sencillo. Al menos el proceso habitual, porque una herramienta andaluza ha conseguido simplificarlo. Para eso hemos desarrollado una plataforma que agiliza, automatiza y realiza de una forma simple la gestión de todas las peticiones de los derechos digitales. Pues aquella información que él no quiera que esté en Internet porque él no ha dado su consentimiento, pues por ejemplo puede pedir la supresión o que lo eliminen, puede pedir también la desindexación en buscadores. Puedes también pedir, oye, esta fotografía, ¿qué más cosas tienes de mí? Las respuestas por parte de los responsables de tratamiento son mucho más ágiles y a día de hoy, por ejemplo, nosotros nos responden en un plazo de 4 días cuando de forma legal tienen hasta 30 días para respondernos a la solicitud. El primer paso para utilizar esta plataforma es conseguir un informe completo de cuál es la información privada que Internet almacena del usuario. Una vez aceptada la política de privacidad, tendríamos que empezar a validar nuestros datos personales. Empezaríamos con nuestro correo electrónico, nos va a hacer exactamente lo mismo con el número de teléfono. En este caso nos llegará la validación a través de SMS. Introduciríamos nuestros datos personales, nombre, apellido y número de documento de identidad. Vamos a compartir con el asistente nuestros nombres de usuario y las distintas perfiles sociales. En la parte de tomar la fotografía podemos o bien tomarla desde la misma cámara web del dispositivo o bien subir una imagen. Una vez que validamos el DNI, nos va a llegar por correo electrónico el informe de huella digital en un máximo de 24 horas.
Y conocido este informe, la herramienta deja en manos de abogados el resto del proceso en el caso de que el usuario quiera modificar su huella digital. Aparece una fotografía que no se corresponde con la del equipo actual. Captamos esa captura de pantalla para tener la prueba de que esa fotografía estaba. Con un solo clic, nosotros ponemos el nombre de la empresa a la que queremos, bueno, mi nombre, y solicitamos que la empresa Moreana elimine esa fotografía que no está actualizada con el equipo que está ahora mismo. Retiramos el consentimiento, lo guardamos y como ya tenemos la autorización previa del cliente, con un solo clic tenemos gestionado el ejercicio de los derechos digitales. Pero tranquilos, porque haciendo un uso responsable de Internet, la navegación no tiene por qué conllevar ningún riesgo. Internet es fantástico, nos ha acercado a mucha gente y nos facilita mucho las tareas del día a día, tanto las de profesionales como las cotidianas. La generación de hace 20 años pues han empezado a usar la tecnología sin tener conocimiento de ella. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es concienciar a nuestros hijos de la repercusión que tiene de todo clic que hacen en Internet. Hay muchas prácticas recomendadas que son básicamente buenas praxis a la hora de usar Internet. Estamos amparados, somos además muy afortunados por vivir dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea estamos protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos. Esto hace posible que dentro de la Unión Europea el dueño de los datos sea el ciudadano y, sin embargo, en otros países pues no lo son. Conductas y leyes para que vivamos tranquilos tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Las presentaciones en PowerPoint cada día son más habituales. Es por esto que cuanto más originales sean, más llamarán la atención de nuestros espectadores. En este Ponlo en Práctica te explicamos cómo hacer que tu diapositiva sea interactiva. En primer lugar, deberás abrir PowerPoint y crear una nueva diapositiva. Después, tendrás que pinchar en la parte superior de la pantalla la opción de Insertar. Luego, haz clic en Formas. Entonces, PowerPoint te mostrará un listado de formas posibles. A continuación, pulsa el rectángulo. Al hacerlo, el cursor del ratón cambiará y se convertirá en una cruz. Entonces, podrás dibujar el rectángulo. Después, entra en Insertar imagen. Es entonces cuando se mostrarán tus carpetas y archivos. Una vez elijas el archivo de imagen que desees, aparecerá en la diapositiva. Haz clic en la pestaña Animaciones y aunque aparecerá una lista con distintos efectos, selecciona Rebote. Luego tendrás que ir a la opción de Desencadenar. En el menú de opciones que aparece, tienes que seleccionar al hacer clic en y después Rectángulo. De esta manera, PowerPoint hará que en el rectángulo aparezca un disparador que hace que la imagen flote cuando se hace clic en el rectángulo. Por último, solo tendrás que presionar F5 para previsualizar la presentación de diapositivas y comprobar que todo está ok. ¿Se imaginan que a sus hijos o hijas les mandaran como tarea de clase ver vídeos de YouTube? Pues dejen de imaginar, porque en la localidad gaditana de Los Barrios hay un docente que utiliza este recurso como parte de su método de enseñanza. Conocemos a Antonio Pérez, profesor de secundaria reconvertido a youtuber desde el día en que decidió trasladar sus clases a la popular plataforma. Cuando tú estás en clase, los alumnos llegan un momento en que desconectan y ya no se enteran de nada porque ya están cansados, con muchas horas seguidas, ¿no? O directamente no me entero de algo, pues no lo entiendo y me da vergüenza preguntarle al profe, ¿no? Como lo tienen en Internet, la gran ventaja que tienen es que tienen la misma explicación, pero la puede ver 10 veces, con lo cual si no te enteras de algo no tiene que preguntar, le doy para atrás y la vuelvo a ver. Antonio se apoya en el Flip Classroom o aula invertida, una metodología por la que el alumnado tiene su primera toma de contacto con la lección a través de un vídeo que luego es repasado en clase. Pero los vídeos de este docente han trascendido las paredes de su centro para llegar a una audiencia masiva.
¿Cuál es el secreto del canal de YouTube Antonio Profe? Lo que hay ahora mismo es física, química y matemáticas. Por ejemplo, si hablamos de cuarto de ESO, pues el tema 5 es reacciones químicas. Entonces tú te metes en el canal y tienes reacciones químicas, que viene tres vídeos de teoría. Reacciones químicas 1, reacciones químicas 2 y reacciones químicas 3, que corresponden con las tres partes del tema que tienen ellos en el libro. Y luego además tiene los ejercicios más importantes de ese tema, con lo cual con el canal podrías estudiar, incluso no que vayas a prescindir del libro, pero sí que tienes lo más importante. Además, durante el visionado del vídeo, el alumno puede utilizar las redes sociales para trasladar sus dudas al maestro. Normalmente las dudas que tienen de los contenidos que están viendo en el canal Antonio Profe, pues se las respondo directamente en YouTube. Me ponen abajo en el vídeo la pregunta y yo les suelo responder. Pero además me mandan dudas a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Facebook. Muchas veces tienes la duda en ese momento y cuando vienes mañana, uy, Antonio, yo te tenía que preguntar algo, pero no me acuerdo. Si la escriben, ya no hay ningún problema. Entramos en el vídeo en cuestión y vemos las dudas y las respondemos. Las aspiraciones digitales de este profesor son tan altas que, no conforme con el éxito de su canal, ha decidido poner en marcha dos más. El primero de ellos lleva por nombre Ciencia Solidaria. Hay prácticas de ciencia de todo tipo, no solamente de física y química, de geología, de biología, de química, de física, de tecnología, de matemáticas. Entonces ahí que puedes encontrar, por ejemplo, me lo dicen los propios alumnos en los comentarios, ¿no? Mis alumnos virtuales. Antonio, me ha salvado el trimestre porque mi maestro me ha mandado una práctica, he entrado aquí y es que tú ya la tienes hecha. Lo que he hecho es verla y reproducirla yo en casa. Entonces ese es el canal Ciencia Solidaria. Y el otro es Profesor Peter Soma, un canal de divulgación científica donde se tratan temas como este. Por ejemplo, en pandemia, pues yo sabía que la gente tenía mucho interés en el tema de las vacunas. Pues en este canal hay cómo se desarrolla una vacuna desde cero. O sea, todos los pasos para fabricar una vacuna en varios vídeos. Está pensado para, en este caso, el canal Peter Soma, para mis alumnos y para los adultos, ¿no? No hay ni palabras raras, ni tienes que saber. Cualquier persona ve un vídeo de esto y se entera más o menos de cómo funciona una vacuna, cómo se desarrolla, o qué es la ingeniería genética. Intento meter un poquito de historia de cuando se clonó el primer ser vivo. Y llega el momento de hacer la gran pregunta. ¿Sirve el uso de todas estas tecnologías para mejorar el rendimiento del alumnado? Yo cuando empecé con esto, una de las cosas que hice es comparar los resultados con los resultados de años anteriores. Y los resultados mejoraron muchísimo. Y hubo cursos en los que se llegó a multiplicar por 2, incluso por 3 el porcentaje de aprobado. Entonces, cuando vi que funcionaba, entonces ya seguí. Esto en cuanto a los resultados de los alumnos y alumnas de su centro. Pero, ¿qué ocurre con los miles de seguidores virtuales con los que Antonio cuenta en sus canales? El tener canales de vídeo y el trabajar con las redes tiene una repercusión mundial. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo suscriptores de todos los países del mundo. Además, tú te metes en las analíticas de YouTube y te sale por países. Y tengo gente que me sigue desde Latinoamérica, toda Latinoamérica. Eso es normal. Estados Unidos también, porque hay mucha gente que habla español. Pero yo tengo gente que me sigue desde Vietnam, desde China, desde Japón, desde Suecia. Desde 2018 lleva este docente enseñando física y química a través de Internet. Casi 7 millones de visualizaciones a sus espaldas solo en YouTube. Momento idóneo para hacer balance y concluir que el buen uso de las tecnologías es fundamental. Entonces, ahí no tengo nada que objetar. Hay que introducir todavía más las tecnologías en educación. La clave está en el buen uso de estas tecnologías. Y esa es la mejor enseñanza que esta vez, en lugar de impartir, él mismo ha recibido. Si te apasiona la lectura y quieres tener acceso gratuito a miles de libros, te interesa saber que puedes consultar en Internet el catálogo completo de obras que guarda la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
¿Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional del Libro cada mes de abril que invitándote a que acudas a tu biblioteca más cercana y recojas el volumen que hayas elegido previamente en la web? A través de la página de la Junta de Andalucía, puedes realizar la búsqueda del libro que más te interese en cualquier centro de la comunidad o dejarte llevar siguiendo una serie de tags o etiquetas habituales de consulta. También es posible seleccionar una biblioteca concreta y acceder al catálogo completo para conocer qué volúmenes hay disponibles en nuestro entorno más cercano. Para afinar aún más la exploración, existe además una opción de búsqueda avanzada en la que añadir parámetros como el autor o autora, la lengua en que está escrita la obra o su año de publicación. Obra que, por cierto, no tiene por qué ser necesariamente un libro, ya que nuestras bibliotecas también almacenan piezas en otros formatos como manuscritos, videograbaciones, material gráfico o sonoro. Una herramienta útil para conocer desde casa algunos de los valiosos recursos culturales que tenemos a nuestro alcance. Qué fácil lo ves tú, hija, que sí que tendrán dinero, pero también trabajan y tendrán sus sueños, ¿no? Sí, que iba a trabajar yo teniendo la vida solucionada. Ay, de verdad, Vane, qué simple eres, hija. El dinero no dura para siempre, ¿eh? El dinero se acaba. En esta vida hay que tener objetivos, metas, un trabajo. Hija, qué rara estás hoy, de verdad. Todos alguna vez nos hemos desahogado con algún amigo o amiga. Le hemos contado nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras metas o aquello que nos ronda por la cabeza. Esas conversaciones son las protagonistas de un proyecto que surgió siendo una webserie y que logra empatizar con la generación millennial. Pues para mí Conversaciones es el reflejo de lo que a muchos jóvenes nos preocupa en esa transición a la etapa adulta. De repente sientes como que pues en el colegio faltaría una asignatura que se llamase vida, ¿no? Porque un día eres un niño y al otro pues tu amigo es padre o estás hablando sobre la nueva app para hacer la compra. Entonces te viene todo como un poco grande. Son muchas cosas que al fin y al cabo te hacen reflexionar, que dices tú, pues esto yo se lo comento a mi amigo, pues esto yo lo he vivido. Pues son cosas que son muchas veces muy complicadas y que al fin y al cabo te hacen reflexionar. Y en cada capítulo te vas a quedar pensando lo que es el final de ese capítulo, de decir, jo, pues es verdad. Temas que todos hemos hablado con amigos y que al fin y al cabo son cosas que son muy comunes, muy costumbristas, pero desde una mirada un poco de la generación millennial o esa generación perdida que somos. En serio, no te preocupes. Mañana es otro día. No te voy a pegar todo el día diciendo mañana será otro día, ya se le pasará, ha sido solo un pronto. Cuando es algo por lo que pasa ahí un día sí y un día no, jolí. Oye, tía. Ya, en serio. Ahora, ¿vale? Pero, ¿con qué medios han contado? Con muy poco. O sea, literal, con muy poco. La verdad es que fue muy complicado porque al principio intentamos encontrar patrocinadores o colaboradores y demás, pero también lo malo es que se nos juntó con que era verano, que no todo el mundo está al 100% verano, no sé cuánto, entonces llegó un punto en el que ya dijimos, mira, si realmente lo queremos hacer, pues lo pagamos nosotros. Y lo producimos entre un amigo mío y yo, lo pagamos todos nosotros y realmente casi todo el material técnico y de atrezo y demás era todo o a lo mejor el director de foto pues ya venía con la cámara y tenía también pues focos y demás. Y es que los medios no tienen por qué ser un impedimento para crear un producto de calidad. Después, para cada capítulo, Miriam, la directora de arte, hacía una lista de atrezos y era como, chicos, necesitamos esto, ¿qué tenéis? Y era como, venga, pues yo puedo poner esto, pues yo puedo poner lo otro, no sé cuánto. Y al final fue un poco todo colaborativo. Pero entre nosotros. Un gran trabajo colaborativo. De hecho, la banda sonora ha sido creada por una miembro del equipo. Para mí es que la banda sonora es como un elemento súper importante, porque yo cuando me metí en el audiovisual, yo soy música. Entonces, cuando vi que podía combinar ambas cosas, fue como, vale, voy a investigar un poco cuál es este campo. Me di cuenta de que podías diseñar lo que es la atmósfera del producto audiovisual, que podías darle su propia personalidad, añadirle un poquito más a lo que es lo visual. Entonces me pareció un elemento súper importante. Conversaciones, un proyecto andaluz que ya está disponible en la plataforma digital Filmin.
Y el hecho de que yo haya sacado mi proyecto adelante por mí mismo, solo, sin ayuda, y al final una plataforma haya venido y me haya dicho, oye, creemos que tu contenido es de calidad y queremos que esté en nuestra plataforma, ya no es solo la visibilidad que te da, sino el reconocimiento de que te diga, oye, que tu producto es bueno, ¿sabes? Y tú decir, al final, pues mira, he hecho algo que realmente merece la pena y que se ha ganado el poder estar en una plataforma digital. Pues el cine, la verdad que es complicado, lo sabemos todos, pero bueno, eso, gracias a las plataformas digitales, digamos que es pues una ventana abierta a muchas más posibilidades. Hace unos años era impensable, ¿no? Y hoy día cualquiera, entre comillas, con una cámara y con ilusión, pues puede hacer grandes cosas. Yo creo que el tema de las plataformas digitales es súper importante porque da oportunidades a personas que con recursos escasos puede acceder a ellas y a dar a conocer su talento. Pero yo creo que poquito a poco a los creadores de contenido y demás se les está dando cada vez más opciones, más salidas, y poquito a poco pues se va a ir viendo lo que es el producto joven, que todavía hoy en día pues es difícil que se vea. Unas conversaciones que ya han visto la luz y han conquistado a muchos usuarios gracias a su contenido empático y cercano. Pues este proyecto ha sido como una muestra de lo que somos capaces de hacer y de lo que podemos seguir haciendo, ¿no? Pero quién sabe, lo mismo pues una segunda temporada de conversaciones pues queda ahí, ¿no? Conversaciones, una forma de revivir a tu yo más joven y aquellos temas que te preocupaban y te hicieron reflexionar en algún momento de tu vida. Si no hubiéramos perdido a Alonso, probablemente no hubiésemos tenido esta conversación. Justo cuando cumple 30 años uno de los personajes más emblemáticos de Nintendo, la compañía nipona ha decidido lanzar al mercado su primera aventura en 3D. Nos referimos a Kirby, la popular bola rosa que atrapa con la boca todo lo que está a su alcance y a la que, a pesar de la multitud de títulos que ha protagonizado, aún no habíamos conocido en formato tridimensional. En Kirby, la Tierra Olvidada, viajamos hasta unos escenarios post-apocalípticos en los que, como viene siendo habitual, el personaje debe rescatar a los Waddle Dees de las garras de unos animales empeñados en controlar los distintos mundos. Si el argumento es sencillo, no lo es en absoluto la experiencia jugable, ya que a las dinámicas ya conocidas del universo Kirby se suman novedades como la transmorfosis, una técnica que permite al protagonista controlar bombillas, máquinas expendedoras e incluso vehículos tras haberlos ingerido. Otro de los añadidos es la inclusión de una ciudad en la que habitan los Waddle Dees y en la que Kirby puede completar diferentes minijuegos entre misión y misión, ya sea realizar tareas de pesca o gestionar un puesto de comida. A pesar de que llegar al final del juego no es una tarea demasiado complicada, la dificultad aumenta conforme avanzan las fases, así como la cantidad de elementos que se pueden recoger para acceder a nuevas funciones. Especial mención hay que hacer al apartado gráfico y sonoro, un auténtico deleite para los sentidos que remata un juego ya de por sí tan redondo como el propio Kirby. En nuestra agenda tecnológica de esta semana, te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. A principios de mayo, Barcelona acoge la Feria Líder en Europa del e-commerce y del marketing digital, un encuentro que reúne durante 2 días a más de 6.000 profesionales para debatir en torno a los retos, soluciones y tendencias en innovación y servicios tecnológicos. Los días 11 y 12 de mayo tiene lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga la Feria Tecnológica de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet, un gran evento en el que se pueden encontrar desde elementos de una red de banda ancha y la gestión de la misma, hasta las herramientas necesarias para digitalizar las empresas. Sevilla celebra la Feria de la Ciencia, un lugar de encuentro entre centros educativos, universidades,
centros de investigación y otras instituciones científicas para divulgar sus proyectos. Un espacio muy necesario para contribuir a la divulgación de la ciencia y la innovación y para acercar este sector a todas las generaciones.